Por otro lado, tenemos al compañero Manuel García Salgado, que es trabajador de SEAT Martorell, que tiene un largo currículum sindical. Desde el año 94 al 2003 fue secretario general de la sección sindical del MCAUGT y presidente del Comité de Empresa. Persona siempre muy comprometida con el sindicalismo internacional y, por tanto, en estas jornadas se encaja perfectamente. Bueno, ya fue desde el año 99 al 2003 miembro del Comité de Empresa Europeo y Mundial del Grupo Volkswagen. Fue uno de los miembros fundadores de una red sindical iberoamericana alemana en la que participan 8 organizaciones sindicales de Europa y América Latina. Y en el 2006 fue vicesecretario general de la Federación MCAUGT. Fue uno de los impulsores también en la Federación y yo participé con él cuando estaba en la Federación de la extinta FICA, de la cooperación con el IG Metall en Alemania. Por lo tanto, bueno, estuvimos trabajando también muchos temas en común. Secretario, en el 2009, secretario federal y responsable de los sectores de automoción, aeroespacial y TIC. En el 2013, secretario federal y de política sectorial de MCAUGT. En el 2016, secretario de organización de la UGT FICA estatal. Y actualmente, desde hace un año, ¿no, Manolo?, aproximadamente, es miembro del grupo segundo que representa a los trabajadores y trabajadoras en el CES, en el Comité Económico y Social Europeo. Y luego tenemos al compañero Román, que es un compañero de TMB, de autobuses, desde hace más de 25 años, secretario de Acción Sindical de TMB Autobuses y responsable de explotación y técnico de prevención. Decía que el tema de la movilidad es un tema estratégico, porque cuando hablamos de movilidad hablamos de temas tan variados como puede ser sostenibilidad, con todo el factor ambiental. Estamos hablando de industria, estamos hablando de fiscalidad, estamos hablando de urbanismo y de agenda urbana, estamos hablando de infraestructuras y estamos hablando también de un tema que se está hablando mucho, de la digitalización y lo que es la movilidad inteligente. Solo a modo de un pequeño dato, si hablamos desde el punto de vista, porque la Unión Europea, que estamos en unas jornadas para hablar de las políticas europeas, incide en la movilidad a través de dos factores. Uno, a través de la regulación del transporte y otro, a través de la regulación de las políticas medioambientales. Pero el resto de políticas en materia de movilidad, digamos que son más de país y también a nivel de región. Aquí tendremos un poco la visión de tres puntos de vista también regionales, un poco el punto de vista más europeo por parte de Manolo García Salgado. Tendremos la parte más de país, como podría ser la política industrial en el sector del auto, que hará Carlos, y la parte más local, que sería el compañero Román. Solo dos datos en materia de sostenibilidad, ¿no? El transporte es el responsable de en torno a más del 28% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sabéis todos que los tratados, el marco sobre clima y energía europeo, en el marco de 2030, que tenemos las políticas ligadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, redujo el año pasado que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tenía que pasar de un 40%, que era lo que había anteriormente, a una reducción de un 55% en el periodo de referencia del año 1990 hasta el año 2030. Por lo tanto, hay un reto muy importante en materia energética también. Al final, a ver, Manolo nos comentará un poco más el tema, pero el futuro de la movilidad es eléctrico, es el hidrógeno. Si hablamos de electricidad, con los precios que estamos teniendo, ayer 154,16 euros el megavatio hora y hoy 153,45 euros el megavatio hora, vemos que la escalada hará que, si al final la movilidad es eléctrica, sea un gravamen muy importante que va a tener toda la ciudadanía. Por lo tanto, es importante. Y luego, en materia de ciudad, ¿no?, también del urbanismo y cómo la movilidad también es uno de los ejes vertebradores, depende cómo se haga, favorece o no el urbanismo, y es un tema que también en la agenda urbana se está hablando. Le paso la palabra a ellos y comenzamos con Carlos. Bé, doncs, bon dia, bona tarda ja. En principi, doncs, agrair a tots vosaltres el fet de poder-me adreçar per parlar de la mobilitat de futur. Dir-vos que m'ha agafat una miqueta a contrapeu aquesta intervenció, però al final la veritat és que m'alegro de poder participar.
Aniré de cara a barraca perquè és l'hora que és i penso que totes i tots estem ja una mica esgotats de tanta estona i tantes hores, però tot i això penso que els debats i les aportacions han sigut molt enriquidores. Entrant en matèria, en el moment de parlar de mobilitat de futur, són molts els conceptes i indicatius que envolten pel cap i en molts casos van lligats. En primer lloc, dir que una mala adaptació a l'àmbit de la mobilitat de futur comporta pèrdues de llocs de treball. Concretament, en el cas de l'automoció, aquest any, més de 12.000 llocs de treball entre Nissan i els seus proveïdors, Continental, Bosch, etc. Alguns podrem pensar o podrem dir que tot això és fruit d'una deslocalització i evidentment no ens falta raó. Però si analitzem quines inversions, quines polítiques d'adaptació han dut a terme els últims anys aquestes multinacionals, entre d'altres, podem acabar afirmant que també ha sigut fruit d'una mala adaptació més o menys intencionada de futur. Bosch, la meva planta, diguéssim, com comentava el company José, que va ser la persiana d'aquí 2 mesos i mig, l'any 2003 la nostra plantilla de Castellet va arribar als 1.200 treballadors, treballadores, i a dia d'avui amb prou feines arribem als 210. I clar, ara ja podem dir que fa un bon grapat d'anys que es parla del cotxe elèctric i d'adaptar les produccions, però el més fàcil és tirar de països low cost, com en el nostre cas va ser Hongria i ara mateix Sèrbia. Jo recordo una reunió que em sembla que el company Manolo va assistir amb mi a Madrid fa uns 10 anys amb el president de la companyia, que ja ens posava una mica en antecedents d'aquesta situació i caldria pensar doncs, que l'estratègia la tenia molt marcada ja fa 10 anys. Evidentment, no és només la nostra planta, també els companys de Lliçà d'Amunt els tanquen la seva a mitjans de l'any que ve. Cal preguntar-se també què han fet les administracions per posar-hi fre. Quins mecanismes de control tenen o han adoptat els governs de torn per tal de que les multinacionals, moltes d'aquestes subvencionades, no facin i desfacin com volen perjudicant sempre els mateixos? Un nou concepte de mobilitat no es pot reduir només a un nou model de ciutat, que evidentment està molt bé, i ens consta que s'està treballant força en aquesta direcció, així com també en fer campanyes de conscienciació amb la ciutadania per tal de que es facin servir transports públics, que suposo que el company ens parlarà, i que també es comparteixi cotxe i que evidentment potenciar la compra de vehicles elèctrics, etc. També estaria molt bé i molt esclaridor que d'una vegada per totes les subvencions per la compra d'aquests vehicles siguessin clares i efectives, que de moment es veu que no ho són. I és clar, hem d'anar cap a una mobilitat neta, verda, etc. Però en cap cas podem perdre de vista que el sector de l'auto representa el 18% del PIB de la indústria. Sembla ser també que tenim l'obligació de marcar una data, el 2035. Es veu que a la Unió Europea, abans quan hi havia el company que estava assegut aquí, on estic jo ara segurament ho té més clar que jo, però els agrada molt això de marcar dates. Com a objectiu perquè la flota d'automòbils es redueixi al 100% les emissions, és a dir, el 2035. Això, a part d'obrir un ventall d'incògnites, pica frontalment amb la realitat. En primer lloc, l'efecte Covid. El títol de les jornades ja ho posa. Si ja abans de la pandèmia ens preguntaven qui tindria el poder adquisitiu per poder comprar un cotxe elèctric, malgrat que ara es veu que els fabricants doncs, estan posant les piles i faran alguns cotxes més assequibles, ara amb un teixit social malmès per ERTOs, ERES, pèrdues de pimes, etc., qui se'l pot comprar? Hauria de ser una prioritat recuperar social i laboralment aquestes famílies, aquestes persones que abans també mencionaven també, que tots som essencials, però al final hi ha un reducte i un solaje, diguéssim, que queda després de tot això. És a dir, els rics sempre seran rics. Nosaltres sabem que totes les botigues que han tancat perquè no podien assolir totes les desgràcies que els ha portat la pandèmia, els rics doncs, poder han tingut una petita pèrdua, però al final acabaran comprant aquestes botigues i evidentment el panorama serà bastant dolent. A veure, i no, li deia això, que hauria de ser una prioritat recuperar social i laboralment aquestes famílies, aquestes persones, que és la tasca més important a portar a terme, entre d'altres motius per tal de que la cadena que mou l'economia circular es mogui a bon ritme abans d'aferrar-nos a dates de directrius i normatives que després ja sabem qui les compleix i qui no. Per exemple, per què al nostre país som escrupulosos amb el compliment de les normatives de la Unió Europea en qüestions tan sensibles com l'ús de les nuclears, que evidentment, sóc el primer interessat en que hi hagi un control amb aquest tema. Però clar, després sorpresivament tenim països com França
que no les compleixen i acabem comprant nosaltres la seva energia que generen les seves centrals nuclears. De la mateixa manera que pot passar amb Alemanya amb el tema de la mineria. Curiosament, les dues superpotències d'Europa. Afegir també que en tot aquest reguitzell de dates i normatives poden donar-se aspectes que poden ser contradictoris, com la desavantatge competitiva de la indústria, cobriria la possibilitat de que els vehicles de combustió no es puguin vendre aquí, però sí fora de la Unió Europea. És a dir, podem fabricar per vendre fora de la Unió Europea vehicles de combustió? Té alguna lògica a efectes medioambientals? No fa falta que us digui la resposta. És important tindre en compte també que els dos països punters de la Unió Europea tenen polítiques industrials que compten amb la participació activa dels sindicats. De fet, Alemanya està actuant d'una manera preventiva, ja sigui per la crisi dels semiconductors o per recuperar produccions de petits components, de poc valor afegit, microxips, bateries, etc., o bé per pal·liar la dependència total d'Àsia. Estan començant a blindar la producció fent fàbriques d'aquests petits components per tal de garantir les produccions sense tenir dependència del continent asiàtic. El que està clar és que tenim la responsabilitat d'actuar amb caràcter d'urgència. Cal prevenir abans de curar. Tenim que estar a sobre de les reindustrialitzacions controlant en termes d'adaptació, per tal que aquests no comportin més pèrdues de llocs de treball i retallades en les condicions laborals per mala praxi de les empreses. Podem fer un paral·lelisme del que suposaven les intervencions d'abans en quant a el que seria les pèrdues de llocs de treball. Evidentment, l'adaptació del mercat laboral en l'automoció, si l'adaptem al vehicle elèctric, si no som capaços d'adaptar-se a les noves tecnologies, podem perdre aquests llocs de treball, que és una mica el missatge que volia transmetre, i hem d'estar al tanto amb això. Necessitem, doncs, una mesa sectoritzada on poder treballar conjuntament govern, patronal i sindicats per redefinir el futur immediat. Per exemple, evitar la pèrdua de pimes que podrien perdre el seu producte a l'estar vinculats als vehicles de combustió. Si no són capaços de trobar solucions industrials adaptades, podrien perdre el seu producte i les empreses més grans adaptades al nou concepte de l'auto buscarien produccions fora del nostre país i quedar-nos en un sector terciari majoritàriament. Quins serien els nostres deures, doncs? Primer, una mesa de l'auto que defineixi un escenari adient per captar empreses d'electrificació, entre d'altres funcions. Segon, formació per readaptar les treballadores i treballadors. Les treballades i els treballadors d'avui han de ser els treballadors i les treballadores de demà. Llei energètica. El cost energètic de les empreses no pot ser dels més alts de la Unió Europea. I ja no cal parlar a nivell domèstic. Fer una reflexió personal de la precària situació de pobresa energètica que pateixen moltes famílies a conseqüència de les pujades salvatges del preu de la llum, crec que ja seria hora de que algú assumís alguna responsabilitat. I personalment crec, tot i que no sóc la persona que suposo més adient per dir-ho, crec que és un motiu suficient per fer una vaga general. Ho dic com ho sento. També responsabilitat social, les empreses que reben ajudes públiques haurien d'assumir la responsabilitat de buscar i trobar alternatives si marxen. Un exemple com seria a França, el país veí. En definitiva, volem un món millor, un món més verd, amb polítiques de reindustrialització sostenible, amb una transició justa i ordenada per no quedar fora de la indústria europea, quedant com un país de serveis. Moltes gràcies per la vostra atenció. Muy bien, Carlos. Al final, lo que pides es diálogo y diálogo y diálogo social, es decir, que al final no sean... Primero, que haya una claridad en las políticas que se toman y que haya un diálogo y un debate a través de esa mesa del auto. Pronto comenzaremos la negociación del Pacto Nacional de Industria aquí en Cataluña, que esperamos que este sí sea un pacto que establezca medidas que para el sector del auto sean verdaderamente válidas, a pesar de que sabemos de la limitación que tenemos de hacer políticas desde Cataluña en un sector tan importante y que tiene una implicación tan grande a nivel estatal. Pasamos la palabra a Manolo García Salgado. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia, bona tarda ja gairebé. Gràcies per haver-me invitat a aquesta taula i tot l'ample que és la mobilitat del futur. No? La mobilitat del futur pot ir des de la silla de Chenique hasta la teletransportació, o sea que da mucho de sí. Da mucho de sí. Aquí vamos a intentar hablar de algunos aspectos
muy concretos hacia dónde va este mundo un poco de locos y que, lógicamente, pues la propia pandemia ha acelerado. Pero que no todas las cosas son como aparecen en la televisión. Hay bastante más trasfondo sobre todo esto. Y, lógicamente, nos ha tocado vivir y nos va a tocar vivir una época, como mínimo, emocionante, porque estamos ante un cambio de modelo y se quiere hacer tan rápido que yo, sinceramente, no sé hacia dónde irá. Y lo que está claro es que a grandes males, grandes remedios. El planeta es una pelotita débil y bastante enferma. Y, lógicamente, no sé si la humanidad y el sobrante que hay de ella será capaz de adaptarse a los nuevos modelos, si es que llegamos a tiempo de poder salvar esto, porque probablemente lo que sea culturalmente y ecológicamente necesario, políticamente sea imposible, porque no habrá los bemoles suficientes para poder implantarlo. Pero, en todo caso, vamos a ser optimistas y, en todo caso, pues vamos a ver qué podemos aportar y, sobre todo, desde la parte del sindicato, que la parte del sindicato pues es una parte de pivote que está frente a las presiones de un lado de lo que son los empleos y demás, y también no puede dejar de lado pues el tema verde. Y la movilidad del futuro no puede ser a costa del medio ambiente tampoco, y lo estamos viendo pues muy especialmente con todo el tema y la polémica del propio aeropuerto de Barcelona, ¿no? Por tanto, vamos a ver si no nos equivocamos y acertamos en nuestros posicionamientos, que son complejos. Lo que está claro es que en menos de 20 años lo que conocemos a día de hoy, nuestra movilidad y demás, va a ser dramáticamente distinto, dramáticamente diferente. Empezamos ya porque son las masificaciones poblacionales en las grandes ciudades. O sea, es de locos. Que el 57% de la población mundial viva en el 2% de las ciudades, pues no demuestra que el ser humano sea muy inteligente, como mínimo en cuanto a la planificación, a la distribución, etcétera, etcétera. Y sobre todo que es donde más pobreza se genera, en las grandes urbes, ¿no? Y además, este 57% de la población mundial, que se concentra en el 2% del territorio, consume el 70% de la energía que se genera. No es cosa menor tampoco. Por tanto, el objetivo de descarbonización o de cero emisiones es complejo y va a dar mucho de sí, y se deberá hacer lo suficientemente bien para que eso no acabe en revueltas o en temas que efectivamente puedan afectar de manera tan importante a la gente que se vaya de las manos. En cualquier caso, no debe de haber un pacto verde si no va acompañado de un pacto social. Aquí habrá que incorporar muchas otras cosas, porque evidentemente el empleo va a ser un bien escaso. Ahí tendremos que hablar probablemente de rentas mínimas y demás, y que se acaben pues equiparando y equilibrando esos aspectos en la liquidación final con Hacienda, pero eso también va a implicar otro modelo también de modo de vida de las personas y demás. La electrificación, bueno, la electrificación pues está muy bien, para los autos, para esto, para aquí, para allá. Yo, el único coche eléctrico que conozco hasta ahora que funciona es el Scalextric. Y los autos de choque ya también, que como somos mayores, también eran coches eléctricos, los autochoques. Pero el futuro de la movilidad, como mínimo en la automoción, no va a ser eléctrico. Es que es imposible. Es imposible, aparte que es problemático también. A ver si vamos a salir de Guatemala y nos metemos en Guatapeor. Las baterías, el tipo de baterías que necesitan los coches eléctricos, que necesitarán para hacer recorridos más o menos a lo que estamos hoy día acostumbrados, es materialmente imposible. Todavía, a fecha de hoy, eso no lo hay. Empiezan a haber una autonomía de 400, 500 kilómetros, y falta toda la red. Y luego faltan muchas otras cosas. Es decir, imaginemos que poblaciones del entorno del área metropolitana de Barcelona o el entorno de Madrid y demás, que todo el mundo enchufara los coches eléctricos a la noche. Pues igual el sistema eléctrico, la red eléctrica se caía, ¿no? Por tanto, hay cosas también detrás de todo esto que necesitan estudiarse y necesitan ver qué camino adoptar. En todo caso, sí que será un camino intermedio. Será un camino intermedio porque también el tipo de batería y reitero que necesitarán los coches, si fueran únicamente eléctricos, son una bomba, son baterías de alto voltaje y que son complejas de imaginar, de manejar y conllevan también importantes riesgos, ¿no?
Por tanto, que esto sea un paso intermedio hacia la movilidad más inmediata, pues probablemente, y que sea de transición hacia un nuevo modelo. A día de hoy es insuficiente, ya no solo por eso, sino también porque los propios residuos tóxicos, o sea, los residuos que genera eso, que depende cómo, pueden ser superiores incluso a las emisiones de los propios motores actuales, que, bueno, de los últimos de 9 o 10 años para aquí, son motores que de combustión que contaminan bastante menos. En todo caso, también hay aspectos que contaminan más que la propia movilidad, ¿no? La ganadería intensiva que hay en Brasil y por ahí con millones y millones de cabezas de ganado encerradas en un circular y que ahí solo entran camiones y demás, pues eso parece ser, según los expertos, que también contamina como mínimo casi tanto como las emisiones del CO2. Los países que dominan el cotarro lo que están haciendo son grandes inversiones en hidrógeno. Hidrógeno probablemente sea la esperanza. Y aquí, lógicamente, Europa, a pesar de que todos los países importantes, o sea, Estados Unidos está invirtiendo mucho en hidrógeno, China también, pero aquí va a ser lo que decida probablemente esto y quién va a ser el cap de colla. Es decir, Alemania está absolutamente metida en la generación de patentes nuevas, también en los estudios de que pueden ser los depósitos de hidrógeno y demás. Es decir, estos jugarían en la Champions League. Los demás países de Europa queda pendiente por cómo se desarrolla todo eso, porque, claro, no vaya a ser que aquí nos comamos pues todos los parques eólicos de tal y los otros pues funcionen en otros esquemas, ¿no? Y esto, lógicamente, este cambio de modelo se hace de manera equilibrada entre las regiones y de manera dialogada y consensuada, si no, será diverso. En definitiva, yo lo que más se acerca a esto, que probablemente la movilidad, como mínimo en el ámbito de la automoción, porque luego hay otras que también tocaremos de como mínimo de pasada, probablemente vaya hacia un mix diverso, donde la motricidad tenga un papel importante, el propio frenado, la autogeneración de energía y demás, pero que probablemente el impulso inicial, o sea, y la materia inicial será el hidrógeno, que eso sí sería una energía limpia que nos pondría, evidentemente, en la recta de tal. Esperemos que para eso no quede demasiado tiempo en la investigación y desarrollo, que va a ir directamente ligada y que es un aspecto también muy vinculado al modelo energético, que, por cierto, Europa no lo tiene. Unos tienen nucleares, otros tienen no sé qué, pero tampoco hay un modelo energético definido para Europa, lo cual va a ser muy importante para la movilidad del futuro. Luego hay otros aspectos también que no juegan a favor, es decir, Europa tiene el conocimiento, tiene el know-how, la historia, etcétera, etcétera. Y ahora, de repente, nos hemos encontrado con un problema que pasa por trasladar la moda de la globalización, por trasladar todo a países de producción más barata. Y el tema de los semiconductores, nada más en el ámbito del automóvil, va a provocar que este año en que estamos se fabriquen 9 millones menos de coches en el mundo, 3 millones menos en Europa y en España, pues cerca de 120.000. Y en Europa no hay tierras raras de estas para poder fabricar materiales de rápida conducción. Únicamente hay una parte muy importante, dicen, en Dinamarca, y que en estos momentos todavía está cubierta de hielo. Y probablemente se esté esperando a que se vaya al hielo, a ver si por ahí hay una parte importante de esto que va a ser imprescindible. Es que además hoy todo, cada coche de la nueva modalidad que se haga en verde o demás, lleva casi 32 kilos solo, únicamente de semiconductores y de historia de esta. Pero el tema es que lo llevan también las neveras, las lavadoras, es decir, la Internet de las cosas que va a funcionar con todo eso, cada vez incorpora más materiales de semiconductores. Por tanto, ¿cómo se prevé que pueda ser la movilidad? Pues, lógicamente, será una movilidad integrada. En las grandes ciudades, pues, probablemente eso no va a suponer el mayor problema, porque, bueno, ahí sí que pueden operar todos los repartos, paquetería eléctrica, que eso no será problema. La micromovilidad también, y habrá que ver si las fábricas de coches fabrican coches o no, porque también se pueden convertir en gestores de la propia movilidad. Ese es otro de los debates que queda pendiente,
Lo que está claro es que los coches, tal como hoy lo conocemos, no van a entrar a las ciudades. Probablemente haya plataformas que se queden en las afueras y luego pues el otro sea como un sistema como Bicing, que se pueda, que puedas alquilar un coche, compartirlo para acercarte a un centro de la ciudad, etcétera, etcétera. Todo eso va a ir por ahí. Lo que llaman la micromovilidad, como decía, el ride sharing o el fast charging también, que es como, como eso se puede cargar como un teléfono móvil de hoy, que no tengas que estar esperando ahí horas y horas para que eso funcione. Se necesitará mucha innovación y mucha inversión. Estados Unidos y China van por delante de Europa en todo eso y, lógicamente, también mucha tecnología de gestión y de programación, lo que le llaman por ahí los modernos, los tech. Probablemente también los vehículos autónomos, que también, si algo faltaba, también van a eliminar pues, muchos aspectos de conducción tal como la conocemos hoy en día. Eso va directamente vinculado a la inteligencia artificial y ya hay pruebas por ahí que de vehículos autónomos que van funcionando. También, también con algún que otro accidente o que se vuelve loco también, evidentemente, pero que ese camino ya está en marcha. Y lo que está claro es que la movilidad va a ser, va a estar interconectada y va a, va a depender de muchos otros factores vinculados entre sí. Los largos trayectos, pues una incógnita. Los trenes sí que evidentemente, y sobre todo para un ámbito como el Estado español de viajes de 700, 800 kilómetros, eso sí que parece ser que está asentado. Veremos si también la evolución también del propio sistema de material rodante y de trenes, si se mantiene el que hay, porque también hablan del Hyperloop y demás, que es un tren que va metido en un tubo, que eso sí que sería absolutamente compatible con el avión y mucho menos contaminante, porque va sobre imanes en un único rail. Eso también hay inversiones españolas en ese aspecto. Hay la empresa de Valencia que sí está metida en ese ámbito de negocio. Lógicamente, el modelo de desplazamientos en avión, si se quiere cumplir con los objetivos verdes como mínimo de Europa del Fit for 55, es decir, reducir el 55% de emisiones prácticamente en menos de 10 años, pero lógicamente lo que está claro es que los aviones, tal como los conocemos hoy, y también los grandes cruceros y demás, son focos pues muy importantes de CO2 y de contaminación, contrarios al modelo que se pretende ir. En las ciudades sí que se irá, lógicamente lo conocemos de metro, etcétera, etcétera. En las ciudades el sistema de la movilidad limpia va a ser más fácil por ahí, pero el modelo de movilidad para las personas es el que no acaba de estar detallado y tampoco nos lo dicen por dónde van a ir, porque probablemente no lo sepan. En definitiva, que nada será igual y que esperamos vernos para verlo y que lo podamos contar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Manolo, por el esfuerzo de síntesis, porque dar la visión general de hacia dónde esto puede ir es muy complejo de sintetizar en el breve espacio de tiempo que tenemos. Yo me quedo solo con un detalle que puede servir para el debate, que es que al final el debate de la movilidad es indisoluble del de la energía y también del de las materias primas. Se decía la vuelta a la minería, ¿no? Una minería diferente. Pero que el tema de las materias primas va a ser una de las grandes guerras, yo diría, geopolíticas también, porque va a ser la materia prima para toda esta digitalización de la que estamos hablando de manera indirecta y de manera directa a lo largo de todas las jornadas. Bueno, ahora pasaríamos a la palabra al compañero Román. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo primero quería decir que en principio ya vengo en el puesto de otro compañero que tenía que venir y, bueno, tengaré lo que pueda, como pueda. Bueno, para hablar de movilidad del futuro, voy a empezar hablando brevemente de mi empresa. Como ya sabéis, damos servicios a Barcelona y a 10 municipios del área metropolitana. Somos 8.438 empleados y transportamos alrededor de 627 millones de personas. Esos son datos del 2019, que sirve para contribuir a la mejora de la movilidad en la ciudad. Hay que considerar lo que representa esto en la sociedad. Garantizar la movilidad es poner en marcha cada mañana un enorme motor económico. Si la movilidad no funciona, pocas cosas funcionan. Y podemos tomar como ejemplo el parón que significó los primeros meses del estado de la alarma. Podemos considerar varios ejes en cuanto a la futura movilidad. Sobre todo, el uso que hará el ciudadano, las soluciones de transporte que se emplearán, la información del usuario y la sostenibilidad.
A nivel de uso, hay que hablar de la intermovilidad. Esto quiere decir que se usarán buses, metro, tranvía, bicicletas o incluso patinetes eléctricos, que se utilizarán indistintamente. Esto se ve ya y en nuestra ciudad cada vez va a coger más fuerza, ya que es una ciudad que está definiendo bastante de esta manera. Existe algo fundamental para esto y es el MaaS, Mobility as a Service, movilidad como un servicio. Al final lo que es que yo en la palma de mi mano tengo un planificador y me dirá cómo me tengo que transportar, o sea, cómo me puedo desplazar de un sitio para otro sin tener necesidad de saber recorridos ni nada. Yo durante la semana utilizaré un sistema de transporte compartido en la ciudad según la necesidad que tenga en ese momento. Inclusive podría ser una tarifa plana que esté integrada. Y porque llegaremos a la no propiedad de las cosas y sí al uso de los servicios. Hacia aquí es donde enfoca todo esto. Es igual que en la telefonía. Habrá unas tarifas y cada uno, pues dependiendo de las necesidades que necesite, es la que escogerá y podrá modificar pues, en cualquier momento. Ya hay algún país que lo está poniendo en marcha, como por ejemplo Finlandia, pero es que Madrid ya ha empezado a trabajar a través de la MT de Madrid con una aplicación en la cual ya está metro, autobuses, parkings, bicicletas y se apunta a una movilidad compartida. Esto es posible gracias a la tecnología. Hoy la gente joven y bueno, todos los que buscan es información y la información de inmediata, al momento. A nivel de bus, nosotros desde nuestra empresa lo que luchamos es para que sea un servicio competitivo. La única manera de que sea un servicio competitivo es reclamando infraestructuras, que el bus debe tener prioridad, agilidad e intentar evitar los imprevistos. La regularidad de paso por las paradas son elementos claves para poder competir con el coche privado, porque ya que nuestro competidor real a día de hoy no es el patinete, ni la bicicleta, ni otro transporte que sea público, sino el coche privado. Hasta el punto que si no hubiera coches en nuestro recorrido, los autobuses pasan el mismo servicio, pasan cada día, a la misma hora, por el mismo sitio. El patinete y la bicicleta son medios alternativos, pero complementarios, porque no pueden llegar a donde puede llegar el bus o el metro. Tú puedes ir con patinete, pero puedes subir a un bus para ejecutar distancias más largas y luego volver a usar el patinete o viceversa. Tiene que haber pluralidad. En definitiva, nuestros autobuses públicos serán más competitivos si son más ágiles en sus desplazamientos, que al final es lo que busca es la ciudadanía. La gente cada vez tarda menos en ir a los sitios. Nosotros estamos en ello, donde hace tiempo, por ejemplo, cuando se creó la nueva Xarxa, que lo que se hizo era crear diferentes recorridos, porque no todas las líneas pueden ser iguales, no pueden ser convencionales. Y esto es muy importante. La red ha de ser comprensible. Si facilitamos la lectura del sistema, favorece que la gente lo use más. Cuando más se conoce la red de las líneas, más se usan. Si nuestra red son líneas horizontales, verticales o en diagonal, pareciéndonos que es lógica la red de metro, estamos favoreciendo la lectura y la comprensión. Por lo tanto, conseguimos que la gente utilice el servicio no solo para destinos conocidos, sino que se pueda, digamos, aventurar ahí a otros puntos de la ciudad, sabiendo que es fácil llegar, volver, porque la red es fácil de leer. Incrementar los carriles buses, incrementar la prioridad de paso de los buses en los semáforos para evitar pérdidas de tiempo en los cruces, ya que es público, consiguiendo que no se rompan los horarios, aumentando la regularidad de los autobuses. En otro eje está presente la información del cliente. Este ya no será un elemento complementario, es un valor añadido al servicio. Y para ser un elemento clave en el servicio, la gente, da igual la edad que tenga, 70, 50, 18, la información es crítica. Yo quiero saber qué autobús he de coger, cuándo va a pasar por la parada y, tercero, quiero conocer si hay algún problema en el recorrido que me repercutirá en el tiempo del traslado. Esto se consigue con información en tiempo real, es fundamental y nosotros, desde la empresa, a corto plazo trabajamos para mejorar el incremento de la información de nuestros usuarios y a medio plazo la integración de la información.
Vuelvo a repetir, cada vez más y sobre todo los jóvenes se cogen al teléfono, utilizan un servicio, apuntaremos al bici, las motos eléctricas, alquiler, incluso patinetes. Nada de esto será nuestro, utilizaremos servicios que están a nuestro alcance sin ser propietarios. Pero bueno, en el futuro va orientado a que el usuario tenga toda la información en tiempo real, pueda tomar sus decisiones sobre qué servicio coger en cada momento. Otro tema importante en el asunto de la sostenibilidad. Todos tenemos cada vez más presente este asunto y la gente joven también cada vez es más consciente, porque al final es su futuro. TMB, como empresa pública, siempre ha tenido claro que debería tirar del mercado creando demanda con autobuses con contaminantes y siempre ha sido pionera en buscar implantar nuevos sistemas de energía. Nuestro objetivo es transportar personas y no contaminar. Eso nos da un valor. Fuimos pioneros en pruebas piloto con 3 buses propulsados con pila hidrógeno. Creamos demanda de buses a gas, hasta el punto que tenemos una cochera, que prácticamente toda la cochera funciona a gas, son alrededor de unos 400 autobuses. Y el Departamento de Ingeniería de Buses, híbridos diésel y también híbridos de gas, finalmente estamos comprando buses totalmente eléctricos. Lo que pasa es que, como decía aquí el compañero, es muy, muy complicado, porque los primeros autobuses que vinieron no llegaban a hacer ni 30 kilómetros. Ahora sí que es cierto que ha mejorado y la idea es que puedan trabajar pues toda una jornada, que sería lo más lógico. Por tanto, TMB abandona una vez ya por fin los diésel y los híbridos diésel y apuesta por los buses eléctricos, contando eso sí con el mercado que todavía está un poco verde. Las baterías todavía no nos permiten aguantar toda la jornada, como estaba explicando antes. El hidrógeno, el problema es que es muy caro de producir. Pero bueno, en futuro esperemos que el tubo de escape de estos buses solo expulsen agua, que es lo que deberían. Los buses eléctricos también y los coches cada vez cuestan menos dinero. Los primeros autobuses que vinieron eléctricos a nuestra empresa estaban alrededor de 800.000 euros. Ahora los nuevos MAN están en 670.000 euros, que ya es un dineral. Tienen más autonomía, sí que es cierto, pero todavía no es la que deberíamos tener. Por lo tanto, el mercado está evolucionando, la sostenibilidad en sus inicios no es barata, pero en el futuro lo será. Habrá notables ahorros en mantenimiento y la producción. Este mundo de la movilidad eléctrica va a ser un cambio total de paradigma en el sector de la automoción, aunque yo no lo veo muy claro, la verdad. Haces bien. La verdad. TMB siempre ha apostado innovando, buscamos las mejores soluciones para el servicio y en el futuro seguirá apostando utilizando las nuevas tecnologías que hayan en el preciso momento. Y bueno, y al final lo que tenemos que intentar es que la movilidad sea pública y compartida. Y hasta aquí la intervención. Muchas gracias, Román. Yo ahora cogería 2 datos para que veamos la importancia. Ha dicho 627 millones de desplazamientos y cogería el dato que ha dicho Manolo, que era el 57% de la población vive en un 2% del territorio. O sea, que el tema de la movilidad urbana y de la región metropolitana es fundamental y para eso es imprescindible contar con una buena red de servicios, sobre todo un servicio público orientado a las personas y a los ciudadanos. Y aquí, bueno, pues se está haciendo un esfuerzo importante también porque sea un modelo conectado e inteligente, que es lo que también los usuarios demandamos. Ahora abrimos un breve, muy breve, me dice Dani, espacio para que podáis hacer preguntas y cerramos. No Joan. Preguntéis todos, de golpe. Hola, bon dia. A veure, Joan Muntada, de la FESMC. En el tema de mobilitat, jo veig que les grans ciutats és un tema que està
si no es resol, sempre està sobre la taula, la sostenibilitat, el com movem la gent de manera més eficient i tal. Però el que no veig normalment és abordar aquest mateix problema amb rigor i seriositat des dels territoris. Com a molt, què es planteja? Sistemes de transport públic per arribar a les capitals, però no anem més enllà, però la mobilitat dintre del territori no està garantida amb sistemes públics ni de transport en comú. Aleshores, m'agradaria saber, perquè avui això no ha sortit, hem parlat del futur dels combustibles i altres coses, però en aquest aspecte ningú diu res i aleshores què és el que ens espera en els territoris? Que continuar depenent del vehicle privat i de forma individual? És això el nostre futur? O de veritat s'està pensant ja en polítiques diferents? Gràcies. Vale, Joan, lo que comentas, efectivamente, porque al final el tema de la movilidad también es una herramienta de equilibrio y cohesión territorial. Y al final nos centramos en las grandes urbes y al final estamos obligados, porque la gran urbe recibe mucho tráfico de fuera, precisamente por esa falta de transporte público, ¿no? Ahora mismo se está negociando lo que es la agenda urbana de Cataluña y es un tema de la movilidad que sí que está saliendo. Hay unas mesas, digamos, con expertos en distintos temas donde el tema de la movilidad está saliendo. Sí que es verdad que yo creo que no se está abordando con la profundidad que se debería de hacer y que incluso merecería, y no se ha hecho así, un grupo específico para hablar de movilidad. Pero nosotros allí donde estamos sí que estamos planteando eso. Es decir, no cabe, es decir, podemos tener muy buen servicio de transporte público dentro de la región metropolitana, pero si no resolvemos el problema de la gente que tiene que entrar, ni siquiera con parking fuera de la ciudad para que la gente pueda coger el transporte público para entrar, seguiremos teniendo un problema que no se solucionará ni con peajes ni con otros, porque la gente se tiene que mover. Por lo tanto, es un tema que sí que como organización tenemos, las administraciones no sé si tienen demasiado claro el tema. Yo sí que os recomiendo que cuando salga y os lo enviaremos, si queréis, a todos los contactos que tenéis, bueno, que habéis estado en la jornada, hay un estudio que yo creo que es bastante en profundidad sobre el tema de la movilidad, que es un informe que hemos hecho en el CTES, en el Consejo de Cataluña, en el que hemos participado, que ha participado el compañero Dani, que es transición hacia una movilidad más inteligente y sostenible, donde hay 109 medidas, entre ellas algunas en la línea que tú dices, que es un documento que hemos elaborado dentro del CTES, y que se presentará seguramente, ya haremos difusión, seguramente para el día 28, para finales del mes de septiembre. Y luego hay un siguiente informe que se va a tratar, que es la movilidad en los centros de trabajo, donde nosotros tendremos que tener una implicación importante para que las recomendaciones que de ahí salgan pues vayan en la línea de lo que los trabajadores y trabajadoras necesitamos. Yo entonces aprovecho ya para concluir. Hay muchos más temas, algunos se han tocado. El tema del transporte de mercancías es un tema fundamental y desde el punto de vista también de la precariedad que genera, y se ha hablado un poco del tema de la última milla, ¿no? Que esto requiere una jornada específica para esto, ¿no? El tema del urbanismo es muy importante y va también ligado con lo que dice Joan. El tema del informe os lo enviaremos y, sobre todo, bueno, un poco, no solamente tenemos que hablar de movilidad de futuro, sino una movilidad con futuro. Y de eso se trata también, que abramos un poco estos debates, porque al final tiene que ser una movilidad que sea sostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista social y económico. Y esto es lo que nosotros llamamos transición justa, que es hacia lo que debemos de ir. Muchas gracias a los ponentes y gracias a vosotros también por estar ahí, la paciencia. Gracias. Gracias.